Contame. Te cuento. Acá estamos la rueda de familia del Rotary Club de Ituzaingó, compartiendo una jornada de tejido con la comunidad entera, con quien quiera venir a tejer para abrigar un niño. Esto estamos, la asociación Rotary, la institución Rotary, con la asociación civil Abriguemos un Niño, que a su vez Abriguemos un Niño trabaja con APAER. APAER es la asociación de padres de alumnos de escuelas rurales. Abriguemos un Niño, como lo dice, es un grupo de tejedoras que se dedican a hacer cuadraditos de 20 por 20 en lana, a dos agujas o crochet, para hacer frazaditas y enviar a donde haga falta, ya sea escuelas o albergues, de zonas rurales, realmente del interior del país. Esto es una idea que comienza en Australia y en su inicio era el 2 de junio. Después se fue extendiendo a la primera quincena, porque también se fue extendiendo en el mundo. Entonces, bueno, había lugares que era invierno. Entonces, el 2 de junio, justamente ese día, o llovía o pasaba algo, hacía muchísimo frío, no se podía hacer en lugares públicos. Entonces, se pasó a hacer los primeros días de junio, la primera quincena. Por eso que hoy 15, en algún lugar del mundo, hay gente que está haciendo lo mismo que nosotros. Claro. Tejiendo para un niño, para abrigar a un niño. Bueno, ahora sí, porque queremos escucharte y todo. A vos no te voy a preguntar sobre actividad solidaria, no te voy a preguntar, es permanente lo que uno ve en nuestra institución. En el arte, pero estás tejiendo también. Sí, este es un proyecto que realmente es solidario y me parece que llega al corazón de todos. Es Abriguemos a un Niño. Entonces, no hay nada más lindo que abrigar a un niño. No hay nada más lindo que darle amor, que en este momento me parece que falta amor. Estamos viviendo tiempos no fáciles y la verdad que todo lo que podamos hacer para abrigar a un niño, para darle, no sé, esto es muy poquito, pero dentro de lo poquito hacemos. Hacemos. La verdad que es una necesidad. Que todo el mundo se comprometa en hacer cosas para mejorar la vida de otros. Porque generalmente somos muy yoístas, pensamos mucho en nosotros mismos y nos olvidamos que los que están al lado nuestro son igual que nosotros. Todos respiramos el mismo oxígeno, todos somos hijos de Dios. Yo por suerte creo mucho en Dios y por eso considero que una actitud solidaria es es lo mejor. Vení. ¿Qué querés hacer? Hablé de Pacheco tejiendo, porque en realidad esto lo hizo él. Vení, pero ahora, tejele. Agarra. Pero ¿sabés qué? Me vas a tratar. Esto lo ha hecho Pache. Lo hace él de 9 de la noche en adelante. Bien, se distiende cara, conmigo. Espera. Vos ya hablaste. Bien, listo. Vos borrame la cara, negro. Es terrible. Vos no sabés que desde que entraste todo fue la foto de Raúl tejiendo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te... Y está filmando el condenado. Negro, no. ¿Vos crees? Decime, vos que nos conocemos un poquito. Sí. Con una sonrisa, ¿no contagiamos solidaridad? Sí, contagiamos solidaridad, pero hermano. No es ridículo. Pero no. O sea, y te lo dice en la cara. Me lo dice en la cara, pero no, sacame del rubro ese que tenés en tu diario. No es el diario, es el programa de tele. Ah, si fuera diario es fácil, cortamos la foto y listo. Acá no podemos. Lo malo es que mi marido dice ser amigo de él. Claro. ¿Qué problemas va a haber? ¿Qué problema? Gracias. Sí, se depila. Gracias por el humor, Raúl, como siempre. Sí. El sur está existiendo últimamente en Ituzaingó. ¿Cómo viene la tarea? Contame. Bien, realmente yo hace que estoy en el centro de desarrollo 1 año y 3 meses, pero bueno, le hemos dado un crecimiento bastante importante. Es un lugarcito todavía chico que ya lo estamos ampliando,
que esperamos que para agosto poderlo inaugurar, si no será para agosto será un mes más, pero está ya la decisión del señor intendente de esa ampliación y que ya está casi lista. ¿Cómo es ver a un montón de vecinas y vecinos trabajando para abrigar a un niño? Realmente yo no es a veces digo que son los tiempos, sino es la vocación de servicio. Yo eso en mi padre lo viví desde chiquita. Yo desde los años 70 que trabajo sin interrumpir el servicio hacia la comunidad. Así que bueno, son decisiones, el sentirse, el poder dar. La oportunidad que tengo ahora pudiendo estar en un lugar donde puedo ver mucho más las problemáticas y poder dar realmente, ponerle el monito de poderlo resolver y hacer que la persona no se quede con sin esa contención completa de poder abordar totalmente el tema que a ella las pone muy angustiosa, como los hijos, la violencia. Realmente es un lugar para mí hermoso porque puedo ayudar totalmente. Realmente. Uno es útil cuando está útil ocupando eso, ¿no? Ocupando eso y bueno, a mí me hace mucho bien porque si bien siempre trabajé desde la comunidad, a veces uno no puede solucionarle por completo el problema. Hoy estando en un lugar donde está la red desde la municipalidad y los gobiernos de la provincia y todo, que uno puede realmente solucionarle, es una alegría.